Buenas gente, estamos aquí con Yasuo, el nuevo campeón. Os lo traigo un poquito tarde, pero bueno, no he tenido tiempo. Además, mucha gente quería probarlo y necesitaba gente para probarlo y tal. Y bueno, aquí estamos viendo un poco lo que dice y tal. Y bueno, es un campeón que ya sabéis que va destinado a medio, aunque es viable jugarlo en jungla y todo. Y bueno, aquí vamos a ver cómo toca la flauta. Y es un poco la animación. Esta es la animación de bailar, ¿vale? La de la flauta. Y bueno, ¿qué hacen las habilidades? La pasiva te da críticos y te da un escudo cada, según el flujo que tengas. La barra amarilla, de vez de maná, es una barra amarilla, que es el flujo, ¿vale? Luego la Q, cada dos veces que haces la Q, la tercera, puedes tirar un tornado. La W es un escudo como de viento que te protege de el ulti de Ashe o de ataques básicos de otros campeones, de todo, te protege casi de todo. La W de Yasuo, eso sí, tiene un cooldown bastante alto, de 20 segundos o así. Aquí vemos el tornado, lo habéis visto, con la Q cuando la he utilizado dos veces. La E, que la habréis visto, es que puedes, no tiene CD, puedes tirarla varias veces, eso sí, no al mismo objetivo, solo a un objetivo. Una vez y ya está. Y el ulti, pues hay que combinarlo con la Q. Mirad la W. Tírame algo, Aser. Mirad, me ha tirado la W y la ha esquivado, ¿eh? No me ha hecho daño. ¿Lo habéis visto? Mirad, la E. Hostia, ha tirado el ulti a cuenta. Mira, mira, a ver si puedo tirarle el tornado. Ah, no me da tiempo. El combo es hacer dos Qs y tener el tornado de la Q y luego tirar tu ulti. El ulti solo sirve con el tornado, ¿vale? O con el ulti de otro campeón que le tire por los aires, tipo Malphite, tipo Choga, tipo la Q de Hanna. Puedes tirar tu ulti. Está muy bien Yasuo, ¿eh? Me encanta. Pero está muy OP. Mirad, mirad la E. Al mismo objetivo no se lo puedes tirar, pero a varios sí, mirad. ¿Veis? No se lo puede tirar al mismo porque le sale como un circulito, lo habéis visto, ¿no? ¿Veis? Le salen como un circulito. No se lo puede tirar al mismo. Ahora tengo el tornado, lo vais a ver, el tornado. Mirad el tornado. Ahora le tiro el ulti. Ese es el ulti, ¿vale? Le tiras otra vez por los aires. Y aquí la voy a matar, seguro. Vamos. Bueno. Está roto este campeón. También una cosa que os quiero decir de este campeón es que puedes llegar al 100% de críticos con el filo infinito y la espectral, ¿eh? Con esos dos objetos puedes llegar al 100% de crítico. O sea, cada ataque básico que metas, le metes crítico. Está roto eso, ¿eh? No sé si lo van a nerfear o no, pero está roto. La W también está rota porque puedes, ¿cómo decirlo? Puedes esquivar el daño de las torretas. Así que mirar la W. Esquivo el daño del bicho, ¿veis? No me hace nada. Ahora sí me ataca, ¿veis? Es un poco OP, digamos, ¿no? Eso sí, el campeón, Yasuo, es muy flojete. En el sentido de que si dos tíos se te tiran encima, te machacan. Es así. Es de cristal el campeón. Pero vamos, que mirad, me voy a hacer el blue con esta vida, ¿eh? Mirad, ¿eh? Me estoy haciendo con nada, con poca vida, ¿eh? Con 100 de vida y tal. No, está muy bien, y solo tengo el sable este de robo de vida, vale, que sí, tengo robo de vida. No sé qué, está roto. Bueno, vamos a matar así un poquito más, verlo por encima. Pero vamos, el campeón está muy bien, yo creo que lo van a nerfear un poco. Le nerfearán la W o el daño, o lo de los críticos, o lo dejarán así, no lo sé. Pero vamos, está muy bien, a mí me gusta. A ver si la podemos matar. Ahora, le he tirado el tornado, pero no, no me ha activado el ulti, no sé por qué. No sé por qué no me ha activado el ulti. ¿Lol? Bueno, pues nada. Tengo otra vez el tornado. Voy a por ella, voy a por ella, me la juego, me la juego. No. Bueno, vamos a tirar ahí el tornado. ¿Veis el tornado? Es tipo Hanna ahí. Está guapo, ¿eh? Decir por último también, antes de que termine el vídeo, que este va a ser el último campeón de esta temporada. Y que mucha gente dice que el próximo va a ser Ahosin. Y que Ahosin tiene algo que ver con Yasuo. Porque como sabéis, Ahosin tiene habilidades como de viento. Y dicen que puede ser su enemigo o su rival. No sé.
Aunque no tiene mucho sentido, ¿no? Porque... no tiene sentido porque sale en el cómic de Udyr, ¿no? No sé. Pero bueno, parece que el próximo campeón será, después de este, Aosin, seguramente. El próximo año ya. Y bueno, vamos a terminar ya el vídeo. Yo creo que hemos visto un poquito al campeón. Vamos a hacer el ulti. La matamos. ¡Vamos! ¡Toma! ¡Está roto, eh! Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Vamos a ver cómo muere. Y lo vamos a dejar aquí. Mirad la torreta, cómo la esquiva. ¿Veis? No me ha metido daño la torreta. Con la W. Está roto. Y bueno, nos vemos, gente. Vamos a ver cómo muere. Y... pues como todo el mundo. Y nada, hasta otra. Nos vemos.